Este es un juego inventado por los vascos y diseminado por casi todas las partes del mundo. The ball is called a pelota, and it is the hardest ball of any sport. Miami, here we come for the Basque game of Jailai. Pilotaria izan nintzen. Jailai munduan hogei urte eman nituen profesionaletan. Barcelona, Italia, gero Florida ere bai. And in the backcourt, 23 years old, Zuleika the second. Diote munduko kirol laskarrena dela jailaia zestapunta. Let's slow up the ball and see how that incredible speed can make a man go for it. Bi marka pasatu nituen estatu batuetan, urte harrigarriak eta ikeragarriak izan duziren haiek. Hemendikan jute zinenean sekulako impactua izate zen. 17 urterekin armailetan milaka lagun, apustuetan milioika dolar, zalaparta ikeragarria, benetan shock bat bezalako izan hasiera batean. Now, ladies and gentlemen, in their final salute, the 1981 roster, here they come. The ongoing strike is taking its toll at Miami Highline. That would put the Hialeah players pretty much in the same boat as the cold strikers, but they're hoping their strike doesn't last as long. Geroztikan frontoiak izten hasi ziren, pelotari asko lanik gabe geratzen, eta orduan esan dezaket nire Ameriketako ametsa bertan behera geratu zala. Erretiro hartuta gero ikuspegia erabat aldatzen jazitzaidan. Konturatu nintzen gure kirolak iragana bat bazuela, orain misterio batian inguratuta, hain justu testigantza gutxi jasodalako, jakin mina izan nuen, nundikan sortua dan, zer bilakara izan duen, pelotari legendarioak. Konturatu naiz batipat, pelotari bakoitzaren atzian, badala historio bat, eta guzti horrek bilakatzen du jaialaia unibertsu harrigarri batian. Ikerketak egitea jaialairi buruz ez da gauza erreza. Ta azkenean jutezea osatzen nolabait historio bat errealitatearekin ahalik eta antza handien edukiko duena. Orain ari naiz kontakizun bat prestatzen eta hemen ditut argazki batzuk Teodoro Jauregiri buruzkoa dira. Pelotaria izan zen, hemen ikusten dugu pelotari bezala jantzita. Jauregi iristen da Egiptora 1900 da
amabostean. Kontura gaitezke, lehenago ere jaialaia existitu zela Egipton. Adibidez, argazki hau da, 1908koa. Bere asmoa izan zen pelotaria baino gehiago enpresario bihurtzea. Ezagutu zuen enpresario amerikar bat eta hasten dira pentsatzen jaialaia espanditu dezaketela Asia aldera. Eta han nun eta Xangaien. Garai hartan Xangai sakabanatuta zegoen europear konzesioetan eta frontoia irekitzen dute frantsesen konzesioan. 1929an zabaltzen ditu ateak Xangaiko auditorium frontoiak eta berehala ekitzen du sekulako arrakasta. Jende elegantea, armailak leporaino beteta, 4.000 langile bertan lan egiten zutela. Arrakastaren gako bat da apustuarena. Txinan oro har debekatuta zeuden, baina europear konzesioetan apostua egiteko baimena bazuten. Eta benetan nabarmena da hasieratikan frontoiak sekulako arrakasta eduki zuela Xangaikoak. Hogeita emeretzian, japoniarrek Txina inbaditzen dute, hauek jarraitzen dute euren bizitza egiten, euren konzesioan, euren bizitza egite zuten, jauregik jarraitzen ditu pelotaria kontratatzen Txinara eramateko. Pentsatzen ari da Manilan frontoi bat zabaltzea. Eta 1941an Manilako frontoiak ateak zabaltzen ditu. Soy Chigi Salzamendi, hija del pelotari José Luis Salzamendi. Nací en noviembre de 1939. Papá fue contratado en el frontón de Manila. Ahí conoce a mi madre. Chiquitica yo, me acuerdo más de mis tías, de cómo era la casa. Teodoro Jauregui era el dueño cuando se abrió el frontón. Lleno todas las noches, a tirar todo el dinero que tenía. El filipino muy jugador también. Siempre de blanco. Jauregui les decía que tenían que ir así. Ay, deben de estar of the young girls, especially. Se tenían que escapar de ellos. Salir con uno como aquellos guapos y jóvenes. Tres hermanas nos casamos con pelotaris. Pilarín, Trini y yo. Todos eran figuras que jugaban muchísimo. Pero como le tenían a José Luis allí, pues los pobres no podían destacar. No sé qué tenía, pero según me contaban que era fantástico jugando. Era muy guapo, ¿eh? Yo creo que por eso se enamoró mi hermano de él, mi hermana. Era muy guapo. Mis recuerdos primeros vienen con la guerra. Papá decide no quedarse en Manila, sino decide irse a las montañas de Baguio. Porque iban a bombardear para tomar la Manila. Se hicieron como unos refugios para protegernos de los bombardeos y ahí estábamos nosotros. Mi hermano estaba prácticamente recién nacido. El caso es que, bueno, cuando se termina la guerra, bajamos. Chiqui con pantalones, además la pobre, su padre le cargaba aquí
Ay, Pilarín igual, descalzos, yo qué sé. Horrible, horrible, horrible. Y estaban muy bien, si no es por la guerra. Pero donde iba San Luis siempre pasaba algo. En el año 1947, a papá lo contrata el Frontón Hialeah de La Habana. Y nosotros llegamos en el mes de diciembre de 1947, mi madre, mi hermano, mi ama filipina y yo aquí a La Habana. Ya no me imagino cuán de popular era ese deporte en Cuba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Salíamos todos los días en la prensa. Es decir, que era seguido por sí, los cubanos. Aquí jugaban los mejores peloteros del mundo. Por eso era popular. Además, que existía la apuesta. ¿Y se jugaba como un deporte profesional o era solo cosa de amigos? Sí, había profesionales, pero había que empezar caminando, como se dice. Pero había un detalle, que era negro. ¿Sí? Y entonces, pues, decíamos, ¿no? Figúrate, ¿qué dirían de la gente si le damos oportunidad? Y entonces, pues, bueno. ¿Y usted fue el único cubano que jugó Hialeah? ¿O hubo otros que, como usted, tuvieron resultados en ese deporte? Sí, hubieron muchos. Yo fui uno más que jugó ahí, pero... Esa historia de Hialeah viene mucho antes de haber nacido Dios. Nolako sorrera izan duen modalidadeak. Lehenengo sistema da hau eta hau edia aintzinako jokoak, joko zaharrak. Idea bat egiteko tenisian bezala, alde batean bost jokalari, beste aldean beste bost, eta ematen dira giro rural batean. Bapatean beste sistema sortzen da. Jorge Oteiza pentsalariak esatezun bezala, es la gran intuición de los vascos. De repente los vascos empiezan a jugar contra el frontis. Evoluzio horren barrun, ezker pareta erantzi itezaio frontizari, eta nolabait plaza itxi egiten da, bildu egiten da kantxa, arkitekturaren aldetikan teatralizatu bezala egiten da, sortzen dira palkoak, eserlekuak, fase hortan ja, agia izketan frontoi modernuetaz. Modalidade berrian, normalena oizkoena bien kontra, aurrelari bat eta atzelari bat, beste aurrelari eta beste atzelari baten kontra. Atzelariak betetzen du, defensa lanetan, dominatzen, tantua preparatzen. Aurrelaria oinarritzen da erasoan, joko bizia, tantua maitzen. Eta hor ematen da Hialeaharen borroka. Delanteruek azkeren berak irabazi du partidu, ez da? Berak inbideu ze tantuek, berak eman bideu partidu horrela. Da, nien betzatote delanteruko lan jokatu gila. Dominetan azte zaherin tantuek, badakizu aileko kodalan momentuet, horre hurrein peloti hartungo zule, da ja rematin bizule eta tantuin bizule. Askotan bai, geratu ikizu pelotie, pentseu ikizu, bai, tantu hain harindu hain da, hartun da bote ikizu, izi pentseu barik ez da. Yeah!
Joko zuzenetan ere apustuak egite ziren, seguraski antzinetatik, euskaldunen artean apustua seguru existitzen zirela. Gertatzen da, apustu egiteko garaian erabiltzen zutela bihotza burua baino gehiago. Dirua jartzen zuten herrikoen alde, bailarakoen alde, faktore identitario hori ez. Sistema berria sortzen danean, apostularien mentalidadeare aldatu egiten da. Zein da bikote indartxu, zein dia hobeak. Orduan, mentalidade kapitalista hori plazaratzen da apustuak egiteko garaian. Sistema berriak identifikazio bat eskatzen zuen, baino individualki, nabarmentzen zirenak, figurak, hori da sistema berriaren ezaugarrietako bat. Azten geraia ezagutzen figurak bakarka. Binakako sistema honetan, ohikoa zen ere figurak agertzea atzelarien artean. Tantua defenditzeaz gain, partidua desorekatzen zituzten atzelariak. Yo creo que lo que más me gusta es ganar. En la cancha sí me gusta ser agresivo. Y si veo la mínima opción de poder decidir un tanto o si alguien tiene que responsabilizarse de tomar la decisión de decir yo tengo que hacer el tanto, ese soy yo. Cuando tienes que jugar con alguien, lo más importante es la comunicación. Es un punto de los más importantes en el Hayalay. Yo creo que pasamos mucho más tiempo jugando en parejas, entonces el dar buena información a tu delantero ayuda para que él esté más cómodo y que las cosas difíciles para el delantero sean más sencillas. Vamos, Iñaki, let's go. Cubriendo más espacio, hablándole bien o dirigiéndole más o menos para que entienda dónde está la pareja contraria, cuando tiene la pelota dentro qué tirar. Ahora sí, suelta. Ahí te va, dentro. El que tiene la ventaja de poder comunicar bien es el zaguero. Y decir, bueno, de aquí se ven las cosas claras, tenemos que poner orden en la cancha y ya. Espainiako errege erreginak Donostian udara pasatze zuten eta erregekin batera bak bere sekito guztiak. Madridgo jendia zaletzen hasi zen, pelota zaletzen eta enpresari batzuk ikusi zuten zergatikan ez Madrilera eraman bere biziko arrakastak ikusi zuen. Estado Espainian ere Bartzelona eta denborakin beste hiriburuetara zabaltzen hasten da, estanda egiten du eta hor ikusten dugu fetxa berberetan Mexiko, Kuban ere bai, Argentinara, Brasilen ere sekulako indarra ukizuen jaialaiak, Italian, Egipton, Txinan. Fenomeno bitxia da, fetxa berberetan hainbeste frontoiak egotia. Primerako pelotari bat etzan konsideratzen Baldin eta Mexikon edo Kuban espasun destakatzen. La afición por el recio y viril deporte de la cesta se sigue manteniendo con entusiasmo por la fanaticada. Figuras estelares de la cancha, cuya pericia les ha conquistado la simpatía y admiración del público, ofrecen cada noche momentos de emoción a los habituales asistentes al Palacio de los Gritos, nombre con que es conocido el viejo frontón Hayalay de la calle Concordia. El Palacio de los Gritos, ya todo el mundo sabía, porque se oía el ruido a 5 cuadras a toda la redonda. De la cantidad de gente, y cada vez que se perdían tanto, se ganaba, o había una cosa, los aplausos y los vivos y eso era. Apostu bat bilak egoten ziren, da han defendidu tantuen bilzen dut. Nik bohel zaki hartu eta errematau, atantu itzemazen duen, ba, dana parkauta, baina galtzen bat zen duen, zer da hori, defendiduta. Chillábamos. La gran mayoría, aficionados frustrados, porque practicaban en el Habana Madrid, en el Betis High, en el Chiquijay, y sabían lo que era el juego.
Ahí lo tienen. Los de su bando ganaron el partido. Pero el pelotari tenía categoría de señor. De señor, no de obrero, no, de señor. La Habanako frontoia aipatu behar bada, el Palacio de los Gritos, nahi eta nahi ez Guillermori buruz hitz egin behar dugu. Guillermo Mutxastegik han aldatu zuen jokatzeko era atzelari batentzat, iraultzaile izan zen. Zer egin zuen, erasora pasa. Ematen du nahi eta nahi ez jaialaiaren historia ikusita, halako batean sortu bertzula personaje berezi bat, eta nik usten dut hori Guillermorekin gertatzen dela. 13 urtekin Kuban da, urtebete beranduago Floridako jaialia frontoia inauguratzen du, beste Los Niños Pelotaris o deitze zieten hor talde batekin, 16 urtekin Miamitikan alde egiten du, eta Nueva Yorkera bizitzea joaten da, han ezagutu duen tipo batekin, Jack Smith, gangster batekin, eta injustu nabarmena da gangster bizitza batea. Gero berriz Kubara bueltatu zen. Horregatik ane, Guillermoren bizitzan badaude atal batzuk, den-dena nahaztuta bilakatzen du personaje literario bezala, tipo fantastiko batian. Hemingway etortze zanean Habana, hortzian Los Tres Mosqueteros da D'Artagnan zan Hemingway. Da Los Tres Mosqueteros zian John Wayne, Esther Williams da Guillermo. Tenía los fanáticos que iban a Cuba, la gente de Hollywood. Tú lo tocabas y era un imán, una personalidad extraordinaria. Barbaridades. Bueno, que le gustaban al público, le gritaban aquello y lo otro, y aquí, delante del público. Bolón, Carabin tenía cochino, no sé qué, no sé cuánto, otro tipo, mucho bien, vamos. Era el mismo, siempre el mismo bien. Y cuando estaban en tanto, 14 o 8 o 10, estaba tan sudado que se metía y se bañaba. Y todo el público esperando, y él bañándose, secaba, se cambiaba de ropa y salía otra vez a jugar. Limpiecito, sequito, tacata. Multa de 100 pesos, lo que sea, no le importaba. Y después el vaso de coñac, así, y cuando empezaba a sudar otra vez, era una locomotora, caballero. Y decía, voy, pues, o te quitaba o te tumbaba. El delantero, compañero, que te guay, se tiraba y todo el mundo a correr porque tiraba arriba de la chapa. Sí, tiraba por arriba de la cabeza todo el mundo. Era del carajo. ¡No! Un día Guillermo, como no tenía rebote, en vez de rebotar por arriba o de lado, él rebotaba de abajo. Pero siempre te andaba buscando la cabeza para que no le volvieras a tirar de rebote. Y se lo hizo a mi papá, y mi papá me dijo a mí. Me tuve que aventar un clavado porque me la pasó por la cabeza. Cuando gana el tanto mi papá, se va a sacar y agarró un vaso y se lo metió en la cara. Y le dijo, la próxima vez que me vuelvas a pasar la pelota por la cabeza, te mato. Ahí nació la amistad de Guillermo Mutxastegui y Aquiles Elorza. ¿Sí? La crítica siempre puso a mi padre como un sui generis, porque él trató toda su vida de llegar a la perfección de lo que debe de ser el juego limpio. Y a mí mucha gente me criticó porque yo quería ser como mi papá, pero ¿por qué no? Quiero ser igual que el mejor. Y si puedo,
más para que mi padre algún día diga: el día que yo tuve la relación con tu mamá para que tú nacieras, valió la pena. Sabía perfecto que iban a ser pelotarios. Aquí se desayuno, comida y cena, pelota. Pelota. Así es que, si no hubieran sido pelotarios, bueno, yo creo que el papá se hace el jarakiri. Te lo juro. Yo quería ser delantero, para empezar. Y entonces un día mi padre se metió a ensayar con nosotros. Y entonces me tiró un costado, yo llegué, tiré carambola y me la meto aquí. Y mi padre se quedó así, ¿no? Dijo, este sí que es burro, ¿no? Bueno, jugando delantero más adelante, entonces agarré, ya sabes, en el cuadro 5, al aire, tiro cortada y me la meto aquí, ¿no? Entonces, cuando acaba el partido, entro, salgo y donde estaba la barra, viene mi padre, me da un abrazo, me da un beso y me dice, tú adelante, nunca más. O sea, lo que más llamaba la atención al público era el peligro, el valor de enfrentarte a una pelota que viaja a 350 kilómetros por hora completamente desarmado, ¿no? Nada más con la cesta. Ahora, se pone como obligación en Estados Unidos. Y yo cuando llego a México, digo, pues yo voy a jugar sin casco. Yo me acuerdo, Sammy, que en tu época había dos pelotaris que jugaban sin casco. Estoy hablando de los 90. Uno fuiste tú y el otro fue Lalo Elordo. Y Aquiles también. Aquiles, bueno, tres. No es porque se hiciera como una valentía a lo tonto, sino porque pierdes tú como tu esencia de quién estoy viendo yo ahí jugándose la vida, ¿no? Cuando yo entré al Frontón México, yo supe que mi vida... O sea, haz de cuenta que dije, esto va a ser mi vida. O sea, entré como... Dije, esto me voy a dedicar. Me impactó de una manera impresionante. Bueno, hasta la noche. Ahí nos vemos. El Hayalá es tan... bonito y hermoso, e increíble que se hagan las jugadas que se hacen con este cuerno, que está considerado un arte. No hay deporte más difícil, no existe en el mundo, ni más vistoso que el Hayalá. Olvídate, ¿no? Que el rey de los deportes, imagínate nada más, el high baseball, bueno. No, el Hayalá es la locura. Un partido que fue terrible, terrible. Jugaron mi marido atrás con Solana adelante contra Hermanos Guar y ganaron 30-29. Pero ese 29 iguales fue el público todo parado, porque ya no se corrían apuestas. De verdad. Mexicanos, españoles, con España unos, con México. Cuando ganó, no lo sabes. Es uno de los partidos que a mí más me motivaron. El recogedor de pelotas entra al cuarto cada rato. Y ahí estás platicando con todos y te toman mucha estimación. Mucha, mucha estimación. O sea que no había problema de nada. No, hombre, superestimado. Para allá y para acá, ya sabes. O sea, la trayectoria seguía y seguía, de no salir del ambiente. Pero era ir a los toros los domingos, al Frontón, y luego a cenar, a ver una variedad, sobre todo cuando ganaba. Mira, él fue a Cuba
Y como él era totalmente, bueno, decir Guillermo, ¿no? Y esas grandes figuras del Jayalay, pues todos, el que te gusta, pues buscas ese ambiente, ¿no? Jamás el frontón de Cuba, el Palacio de los Gritos, se peleó con México. Nunca. Se repartían los pelotaris para que la gama nunca se perdiera. Estábamos jugando en un estelar. Aníbal sale, vira la cesta un poquito. Y entonces me dio aquí en la cabeza. Y entonces rápidamente los compañeros pues me llevaron a la enfermería. Y tuve que aprender a hablar otra vez. Mamá, nené, eso, así como un muchacho chiquitico. La revolución llegará de verdad al poder. Torri nintzen hona anaien bodako, da, ja, gelditxu nintzen hemen, zaitik txeke barrak esan zigun, ez? Este kontrato no puedo da validar, porque no tenemos un dólar para pagaros en moneda, en divisa extranjera. Da, hoz izan zen, gure amanako bukaera. Después que me dieron el alta, volví otra vez a ensayar. Volví a ensayar, no a jugar. ¿Por qué? Pues entonces después vino la resolución que quedaban denominados todos los deportes profesionales. Unos se fueron, otros no quisieron jugar más, como el caso mío. Y otros se retiraron del deporte. Ya se iba, el cierre del frontón fue en el año, a principios del año 62, creo. Sí. Yo fui corredor de apuestas de Frontón México hasta 1986. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Había como 4 o 5 que jugaban contra todo el público jugaba. Yo fui apostador y fuerte. Era mi cliente. En el Frontón México se volvió una mafia. Y como en esa época, pues desgraciadamente se tiene que decir, los partidos, había muchos partidos arreglados. El que tuvo la culpa de hacer a los pelotaris ladrones fue la misma empresa. Te voy a dar un dato, por ejemplo. Yo iba mucho al Frontón México, pero dejé 6 años de ir. Un día entro al Frontón México y van 27, 22 y el dinero se canta por los de 22. Y dije, ¿qué es esto? Efectivamente ganaron los de 22. Estaban robando el partido, dije, yo ya no vuelvo. Volví al Jayalay cuando vino la época de Inclán y todos, entonces sí, que la empresa también la regó por completo. Y yo como apostador me doy cuenta que fue degenerando, degenerando, degenerando cada vez más. Eso fue un degenere, eso fue de lo peor, de lo más corriente que existió eso. Eso es culpa, definitivamente, de la empresa, para ganar más dinero. Del Río oíste hablar de él, ¿no?
que manejó el Frontón México a partir del Inclán, ¿no? Fue tan corriente este tipo que lo bonito de un espectáculo son los numerados. Si no, pues imagínate cualquier gente y el que llega más temprano y quitó los numerados, este señor, fíjate nada más. No, eso fue de lo peor, lo que hizo este tipo, no, hombre. Guillermoren azken etapan Habanan eta Mexikon jokatzea, partidua jokatzea exigentea, oso exigentea zala, behaia fizikoki etzegoen. Ordun jokatzen du Miamin. Kinila jokatzea errazagoa da, hobeto egokitzen da, eta hor ematen dira Guillermoren azken pelotakadak. Con 20 años, llegar aquí, mi idea era, mi misión aquí en Estados Unidos es atarme la cesta, llegar ahí y quiero ser el mejor. Digamos que para entrar en el cuadro de Miami, la puerta se me abrió, pero luego tenía las dos opciones, o era ser parte del cuadro de Miami o ser uno de los mejores en el cuadro de Miami. O pierdes peso y te pones como un toro, o la segunda es, sigues con el peso que tienes, te lesionas todas las veces que quieres y eres otro más. Tú decide. Hogei urte nuzkenean, 19, nire buruan gauza bakarra zegoen sartuta, ez, konputa horan, zan pelota. La verdad que entrar a Miami, yo estaba cumpliendo como mi sueño, ¿no? La empresa estaba encantada en que yo estuviera jugando para ellos aquí, me ofrecieron unas condiciones mejores de las que todavía tenía en mi frontón anterior. Nosotros hemos tenido la suerte en esta compañía de tener un dueño que era un apasionado del Hialeah. Yo cuando entré aquí, él dijo, bueno, yo quiero que López esté en Miami. Él y nosotros teníamos la misma finalidad. Nosotros como pelotaris queríamos jugar en el mejor cuadro, él como empresario quería tener el mejor cuadro de Hialeah. My grandfather got involved in the mid-30s because at that time Hialeah was not legal. You could not bet on it, so it was losing money. So my grandfather's job was to go in there, fix the business, to get Hialeah legalized. My grandfather used the same methods that the dog track people used to get Hialeah legalized in 1937. People in the United States wanted fast action. They wanted to bet and they wanted to know that they won in a relatively short period of time. The problem with partidos is that it takes a long time to find out who the winner is. So that's why we developed the system that we developed, because it would be more practical for the gamblers in the United States. My grandfather introduced the quinella, first time in the United States. Supervised by the Racing Commission, there is parimutuel betting at the Biscayne Fronton, and the players go on the court at varying odds, just as horses to the post. When a team misses a point, they retire to the end of the line to await their next turn in the field, while the team winning the point continues. The pair first scoring 6 points wins, paying off at the betting windows. You bet your money, and you take your chances. Mira, Guillermoren gainean investigatzen ari nintzela, topo egin nuen revista honekin, eta bertan agertzen da Guillermo, Esther Williams aktoreza, eta hemen pelotariak boga-boga kantatzen nunbait. Reportajia egiten diote Angelito Ugarteri, bilabornatarra bera, eta berak kontatzen du, ba, Miamiko orduko bizimodua nolakoa zen, askatasun osoz, klima ona, benetan probatzeko moduko bizimodua.
Esther Williams estaba haciendo una película en Cypress Garden. Cypress Garden es una parte de la Florida muy bonita, que tiene lagos y... Se titulaba Easy to Love, fácil para amar. Me acuerdo que fuimos a verle a Esther Williams y estaba en traje de baño y todas esas cosas. Sacamos fotos y... Había con Esther Williams un grupo como de unos 30 o así muchachas preciosas todas, joder, aquellas eran Esther Williams, aquellas. Oh, yo les decía, fui con Guillermo a visitarle a Esther Williams al set donde estaban haciendo la película. Yo le decía a Guillermo, míralas a ellas, a las muchachitas, Guillermo, déjate de Esther Williams, mira a las muchachas. Bueno, pues una de las muchachas me casé. Con una de ellas me casé. Susana Rock. At that time, the only real competition for us was Dania Hiley, because it was very close. I don't think Dania was ever classier. I mean, they called it the palace. They copied us on many things that we did, but they felt like they had to do something a little different. So they called it the palace. But that's propaganda. It really wasn't a palace, and it really wasn't much nicer than Miami Hiley. Underneath Florida's starry skies, there's a palace where the lowly game of handball reigns supreme. Iba menos gente, pero más elegante. Y si no eras elegante, no te dejaban entrar. Los artistas de cine, jockey, boxeadores, toda la gente esa grande que venía, estaba en el centro del frontón, un palco de aquí hasta allá. Y ese palco lo servía nada más que el mayordomo. Ahí venía el señor aquel, una categoría de carajo. Its players are internationally famous men, known from Miami to Milan, Madrid to Mexico, Cairo to Havana. Back in the 40s, we began getting a lot of the good players. But the 50s is when we really established ourselves as having the best roster of players in the world. And then, of course, when Cuba was no longer in play, then we clearly had the best players. My father and grandfather would go to the Basque country to recruit highlight players, because most of the players were all Basque back in those days, the majority. So we would mainly go to Spain to get most of our new highlight players, and that's where we did our recruiting. Ahí enfrente estaban los empresarios de Miami. Y el hombre estaba entusiasmado, porque yo a rebote también le echaba teatro. Sí, cabré. Estaba en el suelo, saltos y cosas. Parece ser que alguien dijo, ese apunta también, juega bonito. Y dice, ¿cómo? Un momento. ¿Juega lo mismo que nosotros en Miami? Sí, lo mismo. Pues ya tiene contrato. Os podéis imaginar. Luego. Después de que me dijeron, desde el balcón me dijeron, ya tienes contrato para Miami. Bueno, acabé con todos los circos del mundo. Y así fue. Ese es uno de los hombres que más amigos ha tenido. Angelito Ugarte, joder, en fiestas y cosas de esas, él era, se pintaba solo. Cocinar, comer, beber, bailar, bailaba, fenómeno. Y Angelito Ugarte, ese era un león. Oye, 12:30, ¿eh? Ya queda solo una pregunta. La que quieras. Si tú volvieras a nacer ahora, si te toca volver a nacer... Pelotari.
Yo, si volviera a nacer, sería pelotario otra vez. Con mucha ventaja, además. Pero pelotario de antes, no pelotario de ahora. Pelotario de antes. Vida fenomenal. Joder. Vivir a todo meter. Otra vez pelotaría. Sin duda ninguna, ¿eh? Principio del año, febrero, marzo, empezamos a mirar cómo queremos formar el cuadro para la temporada nueva. Básicamente lo que tratamos de hacer es que sea un nivel de excelencia, un nivel alto, y pues así vamos buscando los jugadores. Tratamos de traer pelotaris que destacan, o sea, que son pelotaris que están ganando campeonatos en el verano, en los campeonatos de Discovery, también buscando amateurs que van debutando por primera vez, que tendrán un buen futuro o una carrera larga aquí con nosotros en Dania High Alley. Ya cuando empieza la temporada, que tenemos el cuadro formado y empieza la temporada nueva, pues entonces tratamos de hacer las fotos del cuadro. Y pues cuando hay una oportunidad de traer un jugador que ya tiene experiencia y ya está a un cierto nivel, pues aprovechamos de eso. Es parte del trabajo del intendente a poder ver un talento y saber enseguida que esto va a ser uno de los mejores. Y cuando vino Diego, los que no lo conocían, nunca lo habían visto y lo ven por primera vez, ya sabían que tarde o temprano que iba a ser el mejor del cuadro, un campeón mundial y que iba a llegar al nivel más alto, más rápido que los demás. Ni torniquen y 100 bateas. Da beti pentsatu zu ba ara joango naz da han be honentariko izango naz da ez dakizu zen nivel dauen ona etorri arte ez da pentsatu ba ja igual goiko mailan ez daola igual hainbeste jokurik da ikustezu ba beko mailan be jokue badaola da eta eurekin epiletzu nie be bai ba kostegia zule da iurrik handizena da igual ba nivela ez emoti ez da. La pelotari batentzako ona etorte zarenin ba ez auzo oitutekin hilatan honego frontoietan da ez da izaten arraza hori nibela moti. El estilo aquí americano es muy diferente de que jugar partidos. En partidos pues tienes oportunidades para hacer errores y todavía darle la vuelta y todavía ganar el partido. Aquí en el estilo americano, si no estás bien mentalmente, los problemas se te pueden montar. Entonces, hay muchos pelotaris que se demoran en aprender el sistema de que hice un error, me siento y regreso fresco. Y entonces hay pelotaris que salen a la cancha con el mismo problema en su cabeza y se demoran, en vez de una quiniela para arreglarlo, una semana. Todo su temporada de Gamavi lleve te juega según Bastien 6 aspirideres, berrogei pelotari inguru egoten gara kuadro bakotzien, beko mailako pelotarizek eta goiko mailako pelotarizek. Eta bueno, bakotza beran grupon kontra joatzen du. Egunero bardinen kontra joatute, da estadistika batzukin, da sumetan joaten dez egunero, eta gero ba, premisoak joaten dez temporada maieran, ez da. Orduan hori tensiñoa egun guzti izan dago, kinela guzti izan. And now coming on the court in the black shirts of post 5, Diego and Oyarbidi. Sistemi diferente izen ikeran, ba, igual ez da inbeste fisikoa bier. Asko da, veteran izie, da dauze hamen jenti goi urtien hamen jokatzen, da fronteiko leku guzti izideak ez, da badak izelan jokatu bateri, bestieri. Thank you very much for spending time with us, and we look forward to having you back on our next performance. This is Steve Ramsdell saying drive safely and good night.
Ni Ameriketan jaio nien, ba, nire aike ba, Floridako frontoietan jokatzen ibilzan, da Remen, Zulaika, Aziz, nire aike, eta ba, hartu zabien epoke, ba, izugarriziko epoke nik uste dut izango zala, ez da. Frontoiek beteta, marmine pertsona eurerik guzten egunero, eta eurek bizibien historize, ba, aluzinete izin bizan. Pelotari gazteak helduko dira Ameriketara, euren artean ni. Hemen hasten da nik ezagutu nuen garaia, nire pelotari bizialdia estatu batuetan. Generazio berri bat sartu ginen protagonista bezala, eta aro berri baten hasiera izan zen hori. In 1970, we were making a lot of money. We were incredibly successful. We thought the sky was the limit for High Life. At that point, we were looking to expand. We got word that we're going to sell Tampa High Life. So we immediately went in there and bought it. We did a lot of spending on marketing and advertising. My father went all over the place. He was on the radio, on the TV, and Marty Fleshman's father was a very well-known sportscaster. So he went on his show, and that's how High Life started to take off in Tampa. Probably one of the reasons I was hired as public relations director at Tampa High Life was the thought that I could get a lot of publicity on TV for High Life, me being the son of the broadcaster. To me, it was a dream job because I loved talking to the media and promoting High Life, and I also was playing High Life as an amateur myself at the time, so it was absolutely the perfect job for me. But the biggest thing we did was we raised the caliber of play. They had very bad High Life, and we brought in a bunch of really good players. Tampa High Life, the toughest sport in America. Come during the week when it's not that tough to get in. World High Life began when we bought Tampa. So we became World High Life, and then after Tampa, when we saw the explosive growth, we then decided, you know what, let's try to get High Life in other places in Florida. But in Florida, it was limited. There was a law that said you could only build a High Life Fronton that was not within 50 miles of another paramutual facility. Actually, we found three locations. One was Ocala, one was Fort Pierce, and one was a place called Lake Wales. We decided to try Ocala first. Ocala High Life was built in the middle of nowhere. There were nothing but farms around it. Well, the High Life only cost $2.5 million to build. Between the land that we bought, which was cow pasture, and the High Life was small, and we were able to build it very cheap. But it was amazing the number of people that worked in the farms, in the orange groves, the country people that would come. Totally different crowd than what was in Tampa and Miami. But they did the right thing. They brought a super roster up here when they first opened. It was very easy for the locals to fall in love with the game because they had some of the best players. They were the superstars of the sport. So there was a combination of the best players in Miami and best players in Tampa performing in this little small fronton in the middle of nowhere in Ocala. The next fronton was Fort Pierce. We went and had an election there and we won. The third fronton, Lake Wales, the religious people were too strong in that county. They voted it down. We lost. My father basically ran the show. He became assistant manager until my grandfather died. Then he became general manager, and High Life had its greatest expansion under my father, without a doubt. This company of World High Life, which was the biggest organization in the world for High Life, they even had the Guernica Fronton as a training facility to bring players over, because with all those High Life Frontons, we needed High Life players. So we had a school at Guernica. Buddy Berenson and the Berenson family loved the sport. He and his son, Richie, went over to the Basque Country every year and recruited players and knew everyone in the Basque Country and brought over the best players. Nik amazazpi urte okin zen, eta etorri zen, gogartzen ez etorri zen, Berenson, Body,
ba gude belain guen gurasogin berba. Eta bueno, amagas, guritzen da bueno, ba santzen bueno, oni ere semi kastida, santzen 16 urtekoz, baina bueno, datorren urterako ba miami urteko kamisa dugu. Zela miami eta bai, bai. Lehenengo urtebeteko kontratu dugu zu. Eta hola txeku ginen lehenengo urtera miami mira. Firmau eta punto. Han Eurek motetzen hau xe, berak esplikitetzen ingetxik gora bere eurretik inglese, motetzen beste bat erdi espainol, no seke, no seke, no seke, hola, no seke, no seke, no seke, hau xe klasulia, no seke. Osea, harin, zuke eurek bitentzen danak, zuke izan bizot, baietza. Dan harit, punto. And that's when they brought over the young players that became the stars of the 1970s. Most of them were single, they weren't married, and they came over from the small towns in the Basque Country. And they would live four or six of them in an apartment. And they would come to this country and they would see the cars and everything and they would all, and they would buy a car where we had a lot of groupies, which groupies is the girls that followed the highlight players. And they would spend their money on drinks for everybody. They didn't save a penny, sleep all day, get up, go right to the fronton to play. It's a Cease. It's Zuleika. It's Samoa. It's Uriarte. It's Ramon. It's Stars Over Miami. It's Miami Highline. Oye, ese cuadro era un cuadro suicida. Suicida era. Juaristi tenía un toque bola que ¡ah! Se fajaba. Era manabrado. Pero estaba el Alberdi ese que le iba a arrestar al 3. Estaba Zuleika, estaba Joey, estaba Guernica segundo. Había un cuadro que... ¡oh! Zuleika tenía muchacho callado, tranquilo, pero qué valiente era. Caliente, valiente. Así sacaba con uno, así pegado con la derecha y sacaba de lado a arrancarte la cabeza. No a buscar el saque, ponerlo, no, a que no le entraran el saque. Y esa gente iban, jugaban. Valiente, valiente. Eran suicidas, suicidas. Yo tuve un cuadro que miedo metía. Se podía hacer dos cuadros de aquello. Richie Berenson used to tell me that Rimmon was the next great front court player because Rimmon, he used to tell me, had this strong right side, this strong forehand that just people weren't going to be able to handle. Lelengo con Runa y andaban Miami. Da, claro, jonrona nada da, eurruko hormi jo, atzeko hormi jo, behizien egiten dela hoize, da, osta be, eurruko hormi ukutu izela. But Ramon was a terrific player, tremendous strength. He had unbelievable power. Da, claro, gente guzti izan zizten etxaloka. Da, nik, parte bat urdu ditu ez da, da, pentsa, ba, ordu lehen gurti izan zen, nigun gurti izan 6-7 persona, txaloka, tente. Now, you look at a guy like Egrubide, who's muscular, powerful, strong. Then you look at Ramon and, wait a minute, how come this guy's throwing the ball so hard? You know, it defies imagination how hard he threw the ball for his size. He was a wonderful player and a great guy. Well, that was another wonderful thing that my father did, getting American players on the roster. That definitely helped Highlight grow in the late 60s, early 70s, because people could identify with Americans too. So now all of a sudden you got Americans and Basque players and French players and Mexican players. Elordi, ez dute zagertatik nik ez dut zagert mexikano eta zagert honena, neutzat Elordi. This goes to the backcourt player that has accumulated the most wins. Ladies and gentlemen, Elordi. La primera temporada que jugué, porque había jugando la última quiniela. Te ponía con... Entre más competencia tienes, pues tú subes de juego. Entonces te vas subiendo de categoría y tú vas subiendo de juego. Si ganabas 20 quinielas, al año siguiente tenías que ganar por lo menos 11. Si no, te dejaban fuera. O sea, fíjate la presión que es para una persona. Canuta, ¿sabes qué charto pasa? Llevaste horremes de quiniela, ¿eh? Charto, charto, charto. Se presiño eso, ¿y es la presiño eso cuando son? Esa es... ¿Cuántas una? Mira, el mismo juego, la tensión de la quiniela, es un solo un tanto, oye, salir con el cuchillo, ¿no? O sea... Elorio was another one of those players that had tremendous talent, but
he was a personality on the court. He would drive the player managers crazy. ¿Quiere que te sea sincero? El delantero que más campeonato me ganó se llamó Elorrio. Víctor Bericua. Porque él es un personaje. Al otro día se me aparecía en un limusín. So Elorrio had the possibility that we thought could be a superstar. He had everything. And he wanted to win, but he had that temperament. Yo cuando nací, pues salí, lo más famoso era ser pelotario. Porque futbolistas no había afición, ni hubo un campo, quitaron, y al fútbol, nada. Ni ciclismo, menos, muy difícil. Puro frontón, pues, y la historia, los famosos eran pelotarios, pues, de aquello, a Cuba, y yo se hablaba de Cuba, que era la hostia. Y luego Miami, pues, eso es lo que te comía el coco, bueno, lo que tú oías, lo que te gustaba, y les veías a aquellos que venían bien, elegantes, y coche compraban, y piso en aquellos tiempos, algunos casas, y dices, bueno, esta es la salida. ¿Cuál hay otra, pues? La salida de la fábrica, y que yo la fábrica ya estará luego también. Pero aquello era lo mío. Yo iba al frontón, a Durango, Marquina. Yo la escuela y eso era secundario. Y yo iba echaba con 10 y 12 años y entraba en todos los frontones a la 1 de la noche también. Yo era más buen botillero y recadista de todos los pelotarios, no de todos. Y luego jugábamos a cartas y aquellos todos eran un poco trasnochadores porque el deporte de ellos. Y yo jugaba a cartas con ellos y muchas veces en la escuela me dejaban a la hora de entrar. Y luego ahí me dormía. El maestro ya me decía, mira cómo aprende el pelotari. Y yo dormido, seco, tomaba el pelo. Pues iba. Lechuga, es una historia que fui con tres, me llevamos tres chicas ahí a una isla o a un sitio ahí, como un pueblito, un lago, en unas chozas, y las tres conmigo parece que me les gustaba las tres. Y ahí me quedé atado y digo, no, tranquilo, que si esto me gusta, a mí no me tenéis que atar, si a mí me encanta esto. Y entonces, aquellas me pusieron lechuga. Las originales es la lechuga, aquellas son. Aquellas, qué fresco es este. Era fresco con una lechuga, con dos cubanas y una americana. Que les conocí, que luego anduve con una. So we started seeing for the first time growth in the sport of Hi-Li, and then the amazing thing happened that we didn't know anything about. The state of Connecticut out of nowhere needed tax revenue, and then in 1975 they actually passed Hi-Li in the northeastern United States, which was huge for the sport, because it would be the first time that the New York market, the biggest market in the United States, would be able to see the sport of Hi-Li. And in 1976, our company, which was World Hi-Li, that owned Miami, Tampa, built Ocala in 73 and Fort Pierce in 74, opened the first Fronton in the Northeast, Hartford Hi-Li. Hi-Li rosters grew to the hundreds. Hundreds of Hi-Li players got jobs because the rosters, we had 5, 6, 7, 8, 10 rosters. And we were very lucky, and we had a player named Joey who was just magnificent. We've had plenty other very good American players. Kent, Benny, a lot of other good ones. El día que yo debuté había más de 4,000 personas era un jueves a la noche. Entonces una cosa eléctrica que uno va ahí es casi como un, como dicen, un out of body experience, que estás fuera de tu cuerpo ahí en el juego y es difícil de explicar. So the kids immediately identified with the young players and Hi-Li took off. Right, almost like a gun, like a bullet, it took off. Boom. So we went from about
1,000, 2,000 people to 3,000 and 4,000. Then we got up to 6,000. Then we got up to 7,000. Miami High Line was getting 10,000, 12,000, 15,000. Dania High Line was growing like that. Orlando was growing. As many people standing as sitting watching the games. The adrenaline was just unbelievable to be involved in something like that. And the players had to be so proud to look out there. Te entraba una sensación de nervios y sabes que no podía esperar para salir a la cancha. La gente intente, la pasillo usted la gente intente, joder, afrontó. Then we put Corkview restaurants in that you could sit and eat and watch highlight while you were dining. It's what I've been waiting for. You just can't get any better than that. The excitement was just unbelievable. Actor onak, boxeador onak, beisbolista onak, futbolista americano onak. Iru aste onari, aixe etortza bera personai, no seke, no seke, eta publik iru akusteko bat, metortza morroie, pam, metortza trofeo bat, no seke, arrakazki beta, fuera. Opening night and closing night were two of the greatest nights of the year for me. I mean, it was packed. And it was just a very exciting time of year. Were like the biggest nights of the year. They were like a Broadway play opening. Before the last game, we would, as soon as at 12 o'clock would happen, we'd cut off the machines because you couldn't bet at that time beyond 12 o'clock. And we had the players start to run out through the audience from the court. We cut a screen in the court, run out, and the people went berserk. They went crazy. You know, they couldn't wait to come back the next day. They couldn't wait to hear what players we recruited for next year are coming in. Who are they? Kaliene askentasko gehiule osinera jun, no sé qué. Hombre, remen. Bata te gelditu zego berretan hasi. Ba, ni frontena uten hasda. Itxo no buzeta ez dezuko otsu modureta, no sé qué, ta nik posture asko jo zuraldeta, no sé qué, no sé cuándo. All of a sudden we were doing much better business. We were getting Latins we never had before, young people we never had before. And the interest level went sky high. It was just an amazing, I call that the golden age of highlight in the United States. Posible que pues eso yo, eres yo. Tú, eres yo. Yo, ocho. Bajo pata desde Canarias y de todos lados. En España te han hecho todos los frontones. ¿Eh? Que el calor que hay yo no tiene huevos ahí. Y había figuras que se enfadaban, que era falta de respeto, al contrario. Porque le metía bajo pata a ellos. A todo el que se pasaba un pelín tenía que se creía la hostia, le decía, chinga tu madre. Joder, aquí cuando metía. Silencio de la noche, se queda asustado. En esa de Ike Beton se cayó todo el público. Y el público, aquí mucha gente entendía. No estaban locos. Aquí apostando también, no estaban locos. Ya saben a quién apostar. Joder, a mí, ¿cuánto va el público allá? ¡Lechuga! ¡Que todavía no ha pagado la luz! Y ya, la luz era $300. ¿Sabes? Joder, se jugaban millones entonces. Viernes y sábado, fíjate, el viernes a la noche. Cuando se subió a celebrar, fíjate lo que te regala, barra abierta y a los que quieren, porque se llegaba a jugar en la función de un millón. El dinero se movía a rajatabla, se movía. A lot of cash in Miami back in those days. Just watch Miami Vice. La droga eran los colombianos. Ya te dije que hubo que la Super Six, hubo que suspenderla por ello. Estaban limpiando dinero. Era una buena época porque había dinero en el frontón, había mucho. La apuesta estaba a tope, entonces los frontones podían pagarle bien a los pelotaris. Tenemos 45 pelotaris. Por ejemplo, en una época jugamos con Adidas.
Un millón de gentes vieron que yo me ponía Adidas. Y lo único que me dieron era los tenis, las zapatillas. O sea, hori izan klase bat akorduet automáticamente. Zuri torte matemata bat, zuk ez duzun eukerarik arregaz negozietako ezer. Ya, zu derecho guztetik egin presimentetaz. Eso no era normal. O sea, hacían un anuncio, escogían a 4 o 5 pelotaris, hacían un anuncio y al pelotari no le daban nada. No, nunca entendí. Por ejemplo, Elorrio estuvo saliendo en Miami Vice, pues no sé cuántos años, los demandó y no les pudo ganar porque el contrato venía muy bien hecho para ellos. Entonces era una empresa y nadie nos defendió, ni nadie vino a defendernos, ni a explicarnos. Ni nos educaron, ni a invertir, ni a nada. Unos manguis contra 40 aldeanos indocumentados que veníamos aquí. Y la diferencia era grande. Nosotros estaban entrenados y nosotros no. Y siempre amenazados. One year we set the record in Hartford. We had a yearly handle of $92 million bet. That was the record at that time. No, no, fue... Ahí la película esta que se llama Scarface de Al Pacino, que más o menos era así. It's the 80s, the cocaine cowboys, and very bad things that went on in the 80s here in Miami. It was a very strange, rough time. En los 70 y en los 80 y eso, estaba entrando mucho drogas en Miami y eso. Aquí en los Everglades era un punto de transporte. Venían los aviones, los DC-3s, y echaban cocaína por las puertas de los aviones y marihuana y todo. La gente iba en Everglades, recogía y era como un punto medio aquí en los Everglades. A mí me gustan los Everglades. Es sitio súper bonito. De joven también me crié aquí también, yendo para atrás y para adelante de Guernica a los Everglades y al final me quedé aquí. Me gusta mucho ese sitio. And High Life was in the growth period that was just unpredictable. There was no limit. And we tried to get High Life to spread beyond Connecticut. Our goal was to go to major cities. Chicago, that would have been a huge fronton with that amazing market area. Couldn't get it. Boston, couldn't get it. And if you get it in those two places, who knows where it could spread next? California, possibly. So High Life could have been spread all around the United States, but just missed by a couple of votes. The partners that Berenson had then started saying, you know, this is a big moneymaker, so maybe we should start getting more involved with it. And just out of conflict decided maybe we should not have Buddy Berenson running it. The banks that loaned World High Line money had, I think, recommended Mr. Callahan as that type of person to come in and try to expand World High Line across the United States. My father decided to sell his shares, and then the company was sold to Roger Wheeler shortly thereafter. Roger Wheeler was an investor. He owned Telex Company, which was a big electronics firm. This was a big company. He was a multi-millionaire. Roger Wheeler, with his connections and his money, he could get High Lies in other states. Buddy Berenson and the Berenson family loved the sport. They lost control of it. Now you bring people in that are on the business side of it. The years that we were out of High Life, we didn't know what to do. My father had always been involved in High Life. He didn't do much for those years until he got a call from Roger Wheeler saying, Buddy, would you like to buy Hartford High Life? World High Life at that time, Roger Wheeler owned it. He was having licensing problems in Connecticut because of the association with John B. Callahan. Connecticut found out that Callahan had a lot of bad connections. So they ended up selling Hartford back to Buddy Berenson, and World High Line only consisted of the Florida frontons, those four frontons in Florida, and Buddy owned Hartford again and had a roster of players and got back into the sport. Etorzen Alfredo, zazten zu, bakizu Benison ja ez da Miamiko presidente izango, eta Jaforrera da, eta zu Jaforrera komizu, ze berak lehi dutuzte. Ni berain Alfredo, nik zan, oi Alfredo, nik zinik gilditxu izan dutan, irurte izan dutan etzio zuzitena, da hori zemiot, etzi amengu izaldute horra, buen dutzen.
The next big thing that happened in the sport was the change from just seasons to year-round. The whole thought process was like, well, if you can run year-round, you can make money year-round. For the players themselves, most of them preferred staying almost year-round in one area because now they could buy houses and rent apartments for year-round, and they became part of the community. Me acuerdo muchos pelotaris viniendo a casa. Uf, mucha gente. Chiquito, Cachín, Zulaika. Cuando vivíamos en Hartford, siempre hacíamos payadas. Todos los hijos y las mujeres de los pelotaris, todos juntos. Aquellos eran buenos tiempos en Hartford. Mañana vienen todos los pelotaris de Dania a hacer comida. Todos que vienen aquí son de Euskadi y les encanta venir. Creo que se aburren de ahí, de la ciudad y eso, y bajan aquí a estar conmigo. Y me alegro, tío. Me paso muy bien con ellos. Hay muchos en Dania, han seguido en los pasos de los padres, ahora todos pelotaris. Sus padres eran pelotaris, jugando aquí, en Florida. Muchos han nacido en América. Yo y Diego también, americanos, de padres de euskaldunas. Profesional jugué 5 años. Siendo hijo de Remeres era bastante difícil. La gente se esperaba que yo iba a ir a arrollar y... ¿Me entiendes? Cuando el padre fue figura y yo no soy figura. Tú, Diego, ¿dónde estás? Ah, bájate, ya sabes dónde estoy. Te bajas, coges la mano izquierda. Exit pone Everglade City, Mokali. No, no, no. Aquí viene el champion del mundo. Uno ayudaba al otro, los niños jugaban juntos. Y a Camari. Siempre me decías tú, cuando estabas en Connecticut, siempre venían los pelotaris a casa a comer. Muy bien. Muy bien. A ver otra vez. The man found shot near his car at the Oklahoma golf course was Roger Wheeler, who had bought World High Line in 1979. He was gunned down. He was actually shot and killed in a parking lot in Tulsa, Oklahoma, in his hometown. And it was one of the most unsolved murders of all time. He was just a very good businessman who took the opportunity to make a really good deal. And unfortunately, because of the type of people that were involved, he lost his life. But they suspect that there was some money being taken out of World High Line, whether it was the parking or concessions. We were talking in excess of $1 million a year. Roger was very worried. So he said, buddy, my plan is to sell you 60% of the remaining of World High Line. I'm gonna keep 40%. I want you to run the show. I will get you the financing. And we're gonna make a fortune together. 2 weeks later, Roger Wheeler was killed, shot in the head. A year later, the president, ex-president of World High Line, who was President John Callahan in 1975, he was killed. It was a dark time for the sport of high line because the media was trying to tie it to our sport. And it really was more of a business thing, and it wasn't
It had nothing to do with the game being fixed. The game was never crooked. Mafia was not involved with the sport. And all the years that I've been with it, I still know it was an honest sport. But that was the two black eyes were those two murders that happened in the early 80s. En aquellas épocas todo iba bien y en nuestro ambiente todo el mundo estaba ganando bien y hemos tenido buen seguro y me he llevado años buenos, buenísimos y me tocaba bien. Entonces, esa huelga, bueno, se hace lo que hay que hacer. Su mayor intención era de hacer bien para el futuro de su hijo y otros que querían venir detrás porque se veía las cosas mal. The game's startup last April, and although the 1988, the state of Florida passed the major lottery bill called Lotto, which was those big jackpots. And at the same exact time that Lotto came online, that we were prepared for 15% probably decline because that's what Connecticut had, the highlight players decided to have the first strike since 1968, a worldwide strike where they just walked out of the Fronton one night and said, we're on strike. About 130 members of the newly formed International Highlight Players Association went on strike on April 14th, alleging unfair labor practices by management. They say Fronton owners in Connecticut, Rhode Island, and Florida have threatened deportation if players strike for better pay and benefits. Basically, the first issue is one of dignity. The players at the present time are treated much the way Mr. Barrison has characterized them, like horses and dogs, not like professional athletes. But we want to be recognized as a union. We want to sit down there. We want, okay, what do you want? We would like a pension plan. And joining us live now, both sides in this dispute, Robert Chevrey is a lawyer for the Players Association, and Buddy Barrison is the owner of Hartford Highlight. Let me start with Mr. Barrison. Why not a union? Look, let's be blunt. Obviously, we were concerned if the players had a union, they would have us where they could go out and strike if we didn't give them more money, better benefits, better working conditions, whatever. And of course, from a businessman standpoint, you know, you want to try to make the most money you can. Nisetan emites urtine ogei funtzionak ogei ungiza bier, iesko solduaz. Bat. Nik lehen okitese mediku, gazto bostize mediku, nako ordinu tokitese, oizetan ordinu, nik ono emisteko bat. Horrelako usaskoa ikasetan, gero, where are these players of yours supposed to get their protection? They're not going to get it from a state regulatory agency if they're being mistreated. We have contracts with our players. We have had contracts for years and years with them. And when a player negotiates a contract, he negotiates it in good faith, as does management. Well, and for the last 20 years, we've lived up to our side of the bargain, as have the players. Okay, Mr. Chairman. Ez abogo bategaz, kontratu firmetak guteko entzinen, abogo bategaz, zuka medio papelak motu zuzen da, zu firma zu, maior da bazara, zere adon genez. Everybody out here supports us 100%. I'm really thankful for everybody out here coming to support our cause. Striking Hialeah players say unity is the key to winning their 15-week strike. The 36 players say they walked out together and they'll return together. Management says it will take back only 25 players. The 11 that we're not taking back are the players that we feel are guilty of misconduct on the picket line, and they've damaged personal property, they've been abusive to the patrons coming in, and various other activities that we feel are uncalled for. The players are saying it's all of us or none of us. Benes honen bezatzen, ba, honek aldeko dugu, ba, aldeko dugu, gatzeko die. Da, azkene arte. Errez ez da, baina, azkene arte guinen, eh? We all were entrenched, the owners. We're gonna win, and it was a mistake. A terrible mistake. And we hired lawyers that weren't used to negotiating with unions. They were hired to bust unions. What the strikers are saying is the Fronton should remain closed to ensure safety. The Hartford Fronton hired security guards to videotape the picket line in case of violence. The players on the picket line tried to turn away fans by criticizing the caliber of play tonight. I think they stink. They're amateurs with no experience at all. Entrenamiento,
Vierte que será, este piquetera, piquete que vierra, vierte que será, este piquetera, no, oye, hola, chicos, son gurí y urtiek. Fronton's never recovered, and the players never made as much money again because the revenues and the business went down so much. That was only the beginning of the decline of Hi-Li, but that was the one that probably put it at the extreme of losing 50 to 75% of your business like that. The ongoing strike is taking its toll at Miami Hi-Li for both the players on the picket line and management, which has seen average attendance plummet to under 2,000 the performance. Esta puntan ez dago helburu handia horik, munduko txapeldunak gehiago ez dago eskatzeri. Ez da gehiago ez, hau, zen hine hotzat ilusio handizte eta afezinak, erneko afezinak oso ondo lagundu zeo. Eta zure egoera momentu honetan, ze kontratu daukazu eta non? Daukat irurterako Ameriketarako, noia, oztabe, Jaforrera irurterako. When we reopened, we were demoralized, completely demoralized. We did everything we could to try to bring the Hi-Li back. We spent a lot of money on advertising. We apologized to the fans. We had the players apologize to the fans. We did everything we could, but you know what? It didn't help. Publiko inor bez frontoien, jode, zonoan, unitzen, bilurten, zemate, zazpirion persona, da, normalmente nane 5.000, 6.000 egote zina eta 7.000 persona egon ziren. Berak emitezten, beren zon nahiak emitezten afaltzen beragaz. Kinelak eguzten egun, eta zaten ez dut zama, ebal, zaman. Gerta txarra, nien kistot ditzen, pelota ez gordintze guztot ditzen. Eta ba, izan zan, ez dago asuntu, ondo esan zan. It was very frustrating because we thought, okay, all we have to do is say the strike is over, come back to Hi-Li, how beautiful it is, how great it is, the restaurant, the food, the girls, everything. And we could not get it. And every year, the decline, every year, kept going. And there was nothing we could do to even get it to go like that. It just kept going down and kept going down. And nobody knew where the bottom was. Palaño. 93 o 4, cuando estaban hablando del simulcast, o sea, recibir señales de afuera. Yo me acuerdo, Alfredo García era el intendente en esa época. Yo cuando empecé a hacer el programa de televisión, la Super Six, un productor, Tony Oquendo, dice, mira, Alfredo, ustedes lo único que tienen que hacer es poner la cancha. Búsquese unos cuantos circuitos cerrados, ponen la imagen y con la propia imagen van a estar jugando la gente. Cuéntaselo a la empresa. Y entró al vestuario y estábamos ahí, no sé, igual 8 o 10 pelotaris, y él vino de una reunión en el cuarto piso y bajó para adentro. Tenía una cara como que iba a empezar a llorar. Yo me equivoqué, yo la conté. Mire, me dieron esta idea, ¿qué usted cree? Y me dijo, oye, esto hay que pensarlo dos veces. Cuando salí de ahí, me di cuenta de que había metido la pata. Y nos dijo a todos nosotros que estábamos ahí, dijeron, los que están en este cuarto, que tienen 15 años de pelota, van a estar jugando a la pelota en un frontón vacío. Y en esa época todavía venía 3.000, 4.000, 5.000 personas a los frontones. Y todo el mundo lo miró como diciendo, ¿este qué está pensando? Y él lo vio, él vio lo que, saliendo de esa reunión, él vio lo que iba a venir.
publiko gutxi eukitziak ez du laguntzen, ez? Hortaz aparte, nik esango nuke gure motivazioak direla txapelketak. Beraz naiz eta jenderik ez egon, zure fokoan dago egunerokoan ondo egin behar dezula, hori ez, finalidade hortara iristeko. Beraz, momentu batean, enfokatzen zara bakarrik kantxan, pentsatuz, ba, publikorik egongo bazen ez bezala, eta hori dira, ez, ba, hori da zure mundua, ez, hortz barruan zaude, eta, bueno, publikoa ja da beste datu bat, aparte. It's so sad. I mean, in the heyday, we had 15,000 people, and people we couldn't even let in the door because the fire marshal wouldn't allow it. Now, they get 50 people in the audience at Miami High Line. It's very depressing. I can't even go there. I can't do it. Txokote gehiatu nintzen, Miami izen zena, gero pasilo buztu ze, eurreko asintu pakarrik ez, pasilo dana atzeko, dana zarratute. Zena, jo, Miami ikusi, Miami ikusi, ara nagozen dut, oin egun lan ikusi. Right after the strike, when we weren't getting enough people in, and we thought that maybe that was the problem, that charging people for seats was keeping people from coming. And the Frontons used to make a lot of money off the seats. Over $1 million a year were off the seats, so they were giving up that revenue, and it still didn't bring people back, so. Que todo el mundo quiere saber el por qué. Es una pregunta con 10 respuestas. Mi opinión, pues, es por todas las razones a la misma vez, en la misma época. Del año 88 al 92, en esa época, pues, había muchas cosas que nos quitó público. The idea that we went from a 4.5-month season to full year-round highlight, it diluted the fan base. And it definitely had an impact, and it hurt. But what we didn't anticipate was all the competition. Example, the Indian casinos, the lottery, all cable TV, all these other things that have come out that have hurt, you know, because now we're not the only game in town. Entonces, en el año 88, pues vino the Miami Heat, basketball. También vino Florida Panthers, hockey. Después, en el 92, vino Florida Marlins, baseball. Entonces, pues ya el dólar de deportes en vivo, pues ya está estirado. Do you have the money to invest $100 million to try to turn things around? And they didn't, so everything stayed the same. And now the irony is that people want to play slot machines and other casino-type gambling for the fast action. They don't want to wait on High Line anymore, and it's a shame. I don't think High Line can exist by itself, and I don't think there's anything that can be done that can change that, and it breaks my heart that I'm saying that. But I think that it's going to be very difficult in the future. The only reason it's still in the United States is because of the slot machines. That's what's keeping the business open right now. But I fear that at some point, the High Line owners, current High Line owners, are going to want to get rid of High Line and just be casinos. I'm afraid that might happen. And I'm afraid there, at some day, there may be no High Line played in the United States. Ni bezot ez ez da puntik ez dauela ondo, pelotarizek preocupeta gauz, da nik bezot ba, bi herri midala, ba, beste futuro hobie ez guretzat dira, bai, bai gaztintzat, da, bai hamar urteko gaztik da dabizenak eskolatan, ba, zeu zer egiteko ez da. Mila bederatzi deun, eta laro eta batean, gerrikan egin eban debuta, laro eta
amazazpian, egun go puntuko txapelduna eta binakako txapelduna. Biak irazkortza da. Diego, Beasko Etxea. Que vinien entano, de pues el mismo recuerdo, que a mí me único recuerdo que está. Fonto y hola, ni custie, va por todo de. Va a hacer antes el otro chuburo, está. Sei bider zitruseko txapeldun. Oiti berako atzelaria erros jokatzen da hau. Imanol López. Si Estados Unidos termina, habrá otras puertas. Siempre va a estar el País Vasco, Francia, México y quizá otros horizontes, ¿no? Ojalá. Pero sí me he dado cuenta que donde jugamos y no se apuesta, la gente lo disfruta más. Entonces eso quiere decir algo, ¿no? Es como que el deporte esté funcionando en base al espectáculo. Entonces tú sabes que la gente que va a ir a disfrutarlo, va a ir porque realmente le gusta el show, porque lo aprecia. Entonces, como deportista, yo creo que es la nueva era, ¿no? Pelotaria, badago ya Diegoren eskuetan, pelota eta lehenengo sakea, txalo handi bat, pelotaria.